Muy buenas, querida audiencia, bienvenidos al Juego del Día, episodio número 9. Hoy nos sumergimos en un mundo de velocidad, parkour y adrenalina, nos metemos de lleno con Mirror's Edge, juego que en su día pegó muy duro en PC, Xbox y PlayStation. Y todo esto porque si se fijan aquí, en su día fue juego del año 2008, así que prepárense para una experiencia única de acción y desafíos. La saga Mirror's Edge comenzó en el año 2008, cuando este emocionante juego hizo su debut, cautivando a los jugadores con su innovadora jugabilidad y su estética visualmente impresionante. Con millones de copias vendidas por todo el mundo, Mirror's Edge se ha convertido en un referente en el género de parkour y acción, atrayendo jugadores de todas partes con su estilo único y desafiante. Porque ¿quién no ha sentido la emoción de correr por los tejados de la ciudad en este juego? Prepárense para una experiencia única de parkour como nunca antes. En Mirror's Edge, los jugadores asumen el papel de Faith, una habilidosa mensajera que debe de navegar por los tejados de la ciudad mientras evita a las autoridades y desenmaraña una conspiración en un futuro distópico. Con sus movimientos fluidos y su estilo visualmente impactante, cada salto y cada carrera son una emocionante aventura llena de riesgos y recompensas. Este juego fue creado por el talentoso equipo de DICE, Digital Illusions Creative Entertainment, y publicado por la famosa Electronic Arts. Con su enfoque en la acción fluida y el diseño de niveles ingenioso, han entregado una experiencia de juego que desafía la gravedad y la imaginación. Mirror's Edge está disponible en varias plataformas, incluyendo PC, PlayStation y Xbox, brindando a los jugadores la oportunidad de experimentar la emoción del parkour en su plataforma preferida. Y por supuesto, los críticos elogiaron enormemente su emocionante jugabilidad y su estética única. Y también a todo esto hay que sumarle que Mirror's Edge pegó muy duro porque trajo un motor de juego único, es decir, otro juego más que vino a reventar el mercado. Además, no solo fue aclamado por sus niveles tan ingeniosos, sino también por la capacidad de meterte in the papers, la capacidad de meterte en el juego de lleno desde tu sofá. Y es que es un juego que desafía los límites de lo que es posible en un mundo de acción y aventura. ¿Sabían que Mirror's Edge inspiró una secuela que se llama Mirror's Edge Catalyst, que amplió y mejoró el motor de juego en un mundo más abierto y con más posibilidades de parkour? Pero señores, sentimos decirles que esta versión solo está disponible para Xbox One y PS4. Además, la estética visual de toda esta saga ha sido elogiada en la cultura pop, a la vez que inspiró una gran influencia y estilo. De hecho, la influencia es tal que se han hecho desde simples grafitis hasta vídeos musicales. A lo largo de los años, la serie Mirror's Edge ha dejado una marca indeleble en la industria del juego, estableciéndose como un referente en el género de acción y aventura. Mirror's Edge sigue siendo un clásico moderno, recordado enormemente por su jugabilidad innovadora, su estilo visual único y su emocionante narrativa. Y aquí lo tienen, queridos espectadores, edición española de Mirror's Edge, primera edición, una aventura que merece la pena jugar y que desafía la gravedad y su imaginación. Y por supuesto, a día de hoy son muchos los que siguen jugando este clásico, y es que no es pa' menos. Y ahora, ¿están listos para saltar, correr y desafiar los límites de la ciudad? Será una experiencia de parkour épica que les dejará sin aliento, a la vez que les llevará a nuevos horizontes. Señores, este juegazo es una obra maestra en movimiento. Y ahora nos despedimos, hasta la próxima carrera. Así que buena suerte, corredores urbanos. Nos fuimos. They wiped away all the grittiness and humanity that this city ever had. I'm going to show them that they missed a spot.